Hello YouTube, Ultra High Relief here. Hola YouTube, Ultra Alto Relieve aquí. Y hoy les voy a enseñar mi último envío a PCGS de eh, dos monedas de error que envié a graduar. I'm going to show you uh, my latest, latest uh, uh, grading submission to PCGS about two uh, minerals. That I had and, and I sent. The first one is this uh, 78P Eisenhower dollar. I sent this for the error, not for the for the grade. And uh, it's an interesting error. It's a uh, mean error PCS, mean state 64, struck through fine reading on the reverse. I will show you. So, this is an error that was troquelado a través de. una rebaba y lo vamos a voltear para que vean I'm gonna turn it around to for you to see and look at this beauty there you go that's the fine reading I found this in circulation control hunting encontré este este en circulación cazando monedas cuando vas al banco y pides bolsas de, de Eisenhower dollars when you go to the bank and you ask for bags of Ike's Sometimes you don't find anything, sometimes you find uh clad proof circulated, a veces no encuentras nada y a veces encuentras uh, clad proof Ix. este a veces the silver, sometimes silver. And uh, every every now and then you find something very curious, so there you go. And I went ahead and and uh, got the astronauts level just you know, for fun and it looks just stunning. on this presentation. Y obviamente gasté un poco más y pagué por el por el, eh, el, pedigríe, el slab de, de la Fundación de Astronautas del Memorial para colaborar también, ¿verdad? Pero it's a, a beautiful coin and there you have it. So it's uh, amazing that you find sometimes stuff in circulation it's very very tough, but hey, it's fun when you find it. Es impresionante cuando encuentras cosas en circulación y y pues bueno, es divertido, pero es muy difícil, en realidad nunca te vas a hacer millonario You will never make you become rich coin roll hunting, it's just for fun uh, no. uh, So, those videos that, oh, oh somebody found the one million dollar coin, uh, the odds are against you Esos videos de que, oh, alguien encontró el, la moneda de un millón de dólares Las probabilidades están en tu contra, pero, pero ahí lo tienen Troquelado a través de rebaba So there you have it, stroke, to reading, one more time. There you go. Beautiful. And the other coin, y la otra moneda, que me encontré también en circulación, es esta peseta de 1999, de la Denver Mint. Min error about, about uncirculated, 55, Georgia. Reverse clad, layer missing. Esta es el clásico, este, que le falta una capa del, del clad cuando hacen los, las monedas. So, uh, usually when you have a uh, clad layer missing, they weigh they less. So, there you got reverse clad layer missing. So ahí la tienen. La, el reverso le falta la, la capa de nickel, de clad. Y pesa menos que, que el cuero normal. Uh, hay personas que tratan de... De falsificar estos y les ponen ácidos para rebajarle una parte. Y, y pues no, son, son falsos. Sometimes people will try to, to put this on acid and try to, to get a clad layer missing. But that, you know, that's handmade and it doesn't count. So there you have it. This was found in circulation too. Este me lo encontré también en circulación. Y pues es divertido encontrar estas monedas. Reverse clad layer missing. Ahí está la capa de de clad del reverso faltante y pues van a mi colección de errores this ones goes to my uh, error collection so there you have it but yeah it's a uh, time consuming you will never get rich doing this it's just for fun but when you find something it's just amazing alrighty but yeah finding a nike error ache in circulation that's just one for the ages Bitcoin. And uh, hope everyone has a, uh, good Thanksgiving. Espero que todos tengan un, una buena semana de día de acción de gracias en Estados Unidos obvio. And um, nos vemos a la próxima En see you until next one ultra high relief out ultra alto relieve fuera.